¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Es un placer poder saludarles el día de hoy. ¿Qué creen? Ya es martes, como siempre, con mucha información para todos ustedes. Espero que se quede con nosotros durante esta hora, usted sabe, para estar muy, pero muy bien informado en torno a los últimos acontecimientos. ¿Qué le parece si rápidamente vamos con la información que ya le tenemos preparada? Adelante. Orden de prisión preventiva al exfiscal de Veracruz, Luis Ángel N. Familiares de personas desaparecidas en Veracruz señalan que el exfiscal se burló de ellas al tratar de encontrar a sus familiares en fosas clandestinas. Continuarán las lluvias hasta el próximo jueves en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Un camión urbano cae en un socavón provocado por la fuerte lluvia registrada la madrugada de este martes. Podría aumentar un 10% la comercialización de pollo en la entidad veracruzana. Aquí te vamos a decir cómo puedes ubicar tu casilla para salir a votar este 1 de julio en Veracruz. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón acusó a López Obrador de generar inestabilidad económica y social para los mexicanos. Bueno, qué bueno que está con nosotros, la hora de la comida, la hora de estar reunidos en familia. Y bueno, pues qué más que también estar viendo lo que es la información, los acontecimientos de última hora, pues aquí, como sabe, usted lo tendrá siempre. Espero tener sus comentarios a lo largo de este noticiario por el Facebook para que de esta manera nosotros sepamos cómo está la situación en el estado de Veracruz, cómo van de lluvias. Bueno, platíquenos todo eso. ¿Quiere mandar algún saludo? Pues aquí estamos precisamente para todo ello. Les comento que fue dictada prisión preventiva al exfiscal de Veracruz, Luis Ángel N., esto por el delito de desaparición forzada durante su participación en lo que fue la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Tras 12 horas de audiencia, al exfiscal Luis Ángel N. se le fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante todo el proceso penal que se le sigue por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas en la modalidad de ayudar a eludir la participación de la justicia o entorpecer las investigaciones por desaparición forzada. La jueza Alma Leida Sosa Jiménez desatendió la solicitud de la defensa del exfiscal, que consideró que el delito que se le imputa no es grave, pues no se le acusa de ser el autor intelectual de la desaparición del expolicía David Lara Cruz, ocurrida el 12 de enero de 2016, sino de haber ordenado la alteración de la escena del hallazgo de restos y de las otras 18 personas. No obstante, la jueza determinó que la gravedad del delito obliga a la medida cautelar señalada. Además, resolvió citar a la continuación de la audiencia de vinculación a proceso para el próximo 23 de junio en punto de las 2 de la tarde. Eso luego de que el exfuncionario se acogió a la duplicidad del término constitucional para prolongar por 144 horas el tiempo para decidir sobre su vinculación a proceso. Asimismo, Sosa Jiménez determinó auxiliar a la defensa del imputado para hacer comparecer a varios expertos en el desahogo de los medios de pruebas ofrecidos por la defensa. La audiencia para ello se realizará el próximo 20 de junio a las 15 horas. A fin de que comparezcan los peritos de la Dirección General de Servicios Periciales, Mónica Ivette Guerrero, Carlos Lara Herrero y Patricia Bautista Ramírez. Asimismo, al profesionista Pedro de Jesús Sánchez López e instruyó a la Fiscalía General del Estado para que cite a comparecer a un testigo protegido marcado por el registro 27/2018. Cabe destacar que además de estos medios de prueba, la defensa ofreció presentar una prueba pericial en criminalística y dactiloscopía por parte del delito Jorge de la Cruz y de dos documentales de los cuales se reservó su contenido. Para Abacom, Lidibet Murillo. Bueno, y precisamente durante la audiencia realizada al exfiscal se dio a conocer la supuesta orden de desaparición de cuerpos por parte del exgobernador Javier N. El exsecretario de Seguridad Pública, Arturo N., señaló que el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa ordenó al exfiscal general Luis Ángel N. ocultar el número total de restos hallados en la Barranca de la Aurora, cercana a la Academia de Policía El Encero. En la audiencia de imputación del exfiscal, el fiscal especializado en desaparición de personas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, relató que el 19 de enero de 2016, cuando se informó sobre el hallazgo de 19 restos en esta área, se reunieron de manera urgente el exgobernador, el exfiscal y el exsecretario de Seguridad Pública para determinar cómo evitar la filtración de más fotografías a la prensa, pues hasta el momento se había dado a conocer una en la que aparecían 6 cuerpos.
Lo anterior se desprende de una entrevista que la fiscalía hizo a Arturo N. el pasado 7 de mayo, cuando admitió haber tenido conocimiento sobre el hallazgo. Coronel Gamboa relató que Arturo N. preguntó en la reunión al entonces fiscal cuántos cuerpos habían sido hallados, y este respondió que por lo menos 15. Pero con otros policías ministeriales referían 30. Dijo que fue entonces que el exgobernador dio la orden de que se informara sobre el hallazgo de 6 cuerpos y se ocultara el resto, porque no se podía dar el lujo de un hallazgo masivo tan cerca de la Academia de Policías, porque le iba a partir la madre. En la relatoria, Luis Eduardo Coronel indicó que Arturo N. en la entrevista refirió que Luis Ángel N. era el servidor público más cercano al exgobernador y que actuaba como un subordinado y obedecía todas las órdenes, que incluso participaba en todas las reuniones del gabinete, a pesar de que la fiscalía es un ente autónomo. En esa reunión, relató Arturo N. Le habló al entonces fiscal de investigaciones ministeriales María del Rosario Zamora, para que se encargara de las diligencias en la barranca de la Aurora y solo reportara el hallazgo de 6 cuerpos. Para Abacom, Gerardo Amador. Bueno, y por cierto, les comento que el exfiscal general del Estado, Luis Ángel N., demandó su libertad inmediata y así poder llevar el proceso penal que se le sigue por el delito de desaparición forzada de personas, al señalar que el pasado 24 de mayo logró que el juez quinto de distrito en materia de amparo de la Ciudad de México le otorgara la suspensión provisional. Indicó que esto lo libra de permanecer en prisión preventiva, dado que el delito que se le señala no es grave ni requiere de prisión preventiva oficiosa. Incluso el ex fiscal durante el sexenio de Javier N., pues comparó el delito que se le señala, es decir, de orden alterar una escena de desaparición forzada, al de robo simple, pues dijo que este es menor al de un robo con violencia. Asimismo, ante la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez, Luis Ángel N. aseguró que se violó la presunción de inocencia por la filtración de una fotografía en la que se observa momentos después de su detención. Su defensa se quejó incluso porque no se le había entregado la carpeta de investigación, por lo que pidió el receso de una hora y media para estudiar y analizar la carpeta, tiempo que fue concedido por la jueza. Bueno, el exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras se burló, dicen, de las familias de desaparecidos. Aseguró, según la vocera del colectivo Familias de Desaparecidos de Orizaba, Córdoba, Araceli Salcedo. Bueno, al manifestarse con familiares de desaparecidos afuera del juzgado de Pacho Viejo, aseguró que el ahora detenido fue indolente por las causas y simuló trabajar en favor de las víctimas y también, por supuesto, de sus familias. Dijo que fue indolente a las causas porque simuló, pues, este tipo de situaciones con ellas en las mesas de trabajo y era su burla hacia ellas. Eso es lo que más les indigna, lo que más les duele, que una persona que las tenía, las cuestiones para poder garantizar justicia, simple y sencillamente, pues, no lo hiciera. Esto es lo que dice el colectivo de Córdoba. Bueno, y está con nosotros en la línea telefónica Lucía Díaz Genao, es integrante también del colectivo Solecito, pero el de Veracruz, pues, prácticamente de los primeros colectivos que surgieron, ¿verdad, Lucía? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Araceli. Buenas tardes a tu auditorio. Pues ya vimos lo que dice colectivo Solecito en Córdoba, prácticamente señalan como una burla lo que se les hacía a ellos. ¿Tú qué nos dices al respecto y qué pasa ahora con esta detención? Sí, para el colectivo Solecito, pues nosotros estamos contemplando todos estos acontecimientos y esperando que se haga justicia, porque sabemos que es solamente una parte del proceso, y solamente hasta que lo veamos verdaderamente sentenciado y todo, ya podremos cantar victoria. El tema, todavía estamos esperando la sentencia de Centeno y de Marco Conde, que también estaban acusados del mismo delito y todavía no se le ha dictado la sentencia. Entonces sabemos que esto es parte del proceso y lo tomamos con cautela. Es necesario tomarlo con mucha cautela para no tener esperanzas que luego se vean venir abajo. ¿Todavía les deben mucho, Lucía? ¿Perdón? ¿Les deben todavía mucho a ustedes como madres? A nosotros nos deben todo, absolutamente.
Estos simplemente son atisbos de lo que puede ser, llegar a ser la justicia. Por ejemplo, cuando hablamos de fiscales, tenemos el procurador Amadeo Flores, que para nosotras, en el grupo, la mayoría de desapariciones forzadas son bajo la gestión de Amadeo. No estamos defendiendo a Luis Ángel, ni nada por el estilo. O sea, si vamos a agarrar tal Amadeo Flores, ahí está, y está libre. Y de hecho, está participando con la misma gente del gobierno. Entonces, hay muchos todavía, de hecho, de los perpetradores, de los policías que incurrían en todo esto, la mayoría está libre. Estamos hablando de un botón de muestra, lo que ellos atraparon, porque se cuentan por miles las desapariciones forzadas. Entonces, no creo que las cometieran todo este grupo de 18, 19 personas, ¿no? Sí está, es un buen indicio que hayan aprendido a Luis Ángel Bravo, pero ya sabemos que esto es solamente un avance, es solamente un paso, y nos preocupan también muchísimas otras cosas. Como por ejemplo, ¿qué les preocupa ahorita? Nos preocupa que los casos están abandonados, que la fiscalía piensa que por dar este tipo de golpes ya ha cumplido con nosotras, cuando nos rechazan, nos repudian. La fiscalía no tiene mesas de trabajo, los casos están totalmente abandonados. Y ya no sé ni qué decirle a las compañeras. Estoy en un punto desesperante porque, de verdad, yo estuve en una reunión aquí en el DF con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y les digo, es asfixiante lo que vivimos en Veracruz. Las desapariciones continúan, los protocolos no se cumplen. Tenemos las compañeras desesperadas porque en sus casos no hay avances. Tiene más de un año que nadie se sienta con ellas, no hay interlocución con la fiscalía. La fiscalía no tiene interlocución con nosotras. Y entonces, para nosotras, lo central es encontrar a nuestros hijos. Y qué bueno que metan a la cárcel a todos los perpetradores, todos los involucrados. Magnífico. Pero para nosotros no tenemos noticia del paradero de nuestros hijos. Pues la verdad es que pueden meter a la cárcel a toditos y no nos va a eso a tener 100% satisfechas. Es necesario que la fiscalía trabaje también para encontrarlos, y no lo está haciendo. O sea, ustedes ahorita no ven un avance realmente. O sea, están viendo, bueno, que se están haciendo estas cuestiones, por ejemplo, lo del exfiscal. Pero ustedes en sus casos, en lo que es la atención actualmente, todo lo que deberían de proporcionarles, ¿no sienten ese apapacho, por decirlo así? ¿No sienten ustedes que les estén dando la atención requerida para ustedes estar satisfechas realmente de que se esté haciendo algo? En absoluto. O sea, para decirte, para nosotros es muy difícil de creer en la lo genuino de esta supuesta justicia. Porque si de verdad ellos quisieran hacer algo por las víctimas y por los desaparecidos, estuvieran investigando, estuvieran buscándolos, estuvieran haciendo un trabajo con las familias y no repudiándonos y no y tratándonos a patadas, literalmente. Si de verdad ellos tuvieran la intención, si la Fiscalía de Veracruz, la intención fueran las familias y las víctimas, no nos estuvieran tratando como nos tratan. Esa es la situación. O sea, Lucía, entonces me estás diciendo que ustedes se sienten todavía repudiadas en estos momentos. Todavía totalmente repudiadas. No tenemos interlocución con la fiscalía. No tenemos. Si ahorita yo tengo un problema y les quiero hablar a alguien para ver qué se hace, nadie me va a contestar. Si no se están cumpliendo los protocolos, yo tengo una señora que me diga que el caso es reciente, y me dice que fue con el Ministerio Público y le quiso cobrar 1,000 pesos. Y ya dijo, ¿de dónde lo saco, no? Entonces, tenemos los casos, no tenemos con quién hablar. No están revisando los expedientes están sin que nadie los toque. No se está haciendo ninguna diligencia. Es terrible lo que nos está pasando. ¿Qué piden ustedes, Lucía? Queremos que trabajen en los casos, que haya interlocución, que se nos atienda, que no somos ninguna varias ni ninguna indeseables para que nos tengan en este repudio tan terrible, que nos traten como lo que somos, víctimas, y que tenemos derechos
a nosotros nos violan todos nuestros derechos cuando esta gente nos recluta de esa manera. Y la verdad que la Fiscalía de Veracruz incurre en una violación terrible de nuestros derechos cuando nos maltrata de esta manera. No hemos visto, conocemos gente de todo México, de las familias de desaparecidos, donde peor nos tratan es precisamente en Veracruz. ¡Qué barbaridad! Pues qué decepcionante, ¿no, Lucía? Debo imaginar para ustedes que traen la pena de tener, pues, sin localizar a sus hijos, la pena de tener a tantas personas que ustedes también están viendo que están sufriendo y todavía aparte sentirse de esta manera tan repudiadas, ¿no? Es correcto, y lo peor para mí como líder del colectivo, y ver todas estas madres, ya son más de 200, que no sé ni qué decirle, ¿qué les ofrezco? No tengo nada que ofrecerle, porque la fiscalía las tiene totalmente en el olvido. Conseguí unos abogados que revisaron los expedientes y ya se dieron cuenta de dónde están las fallas, que son múltiples, pero la fiscalía no quiere escuchar a los abogados. Entonces tenemos un muro gigantesco entre las víctimas y la fiscalía. De este año cuántos casos más han sumado, Lucía, ustedes? En el colectivo tenemos como unos 30 y tantos casos de este año. De este año. Sí. Qué barbaridad, y ningún avance. Y por ejemplo, las compañeras que le dijeron que habían encontrado a sus hijos en Arbolillo, no le dan información en absoluto, no le entregan a sus hijos nada. Imagínate una persona que le dicen así y pasarse un año entero esperando que le vengan a decir qué es lo que va a pasar. No se lo han dicho todavía. ¿Cuándo se lo van a entregar? Nada más le dieron información. No han dado todavía ninguno de los cuerpos. Nada. Entonces, te digo, estamos de verdad contra un monstruo de desprecio que es esta fiscalía. Ya lo traté aquí con la Comisión Nacional de Derechos Humanos la semana pasada, a ver qué hacen ellos, porque es inhumano el trato que estamos recibiendo y de verdad imposible seguir así. ¿Hasta dónde piensan nosotros llegar, Lucía? Pues hasta donde se pueda para que ellos comiencen a trabajar por los casos. Eso que dice el Yunes de los 5 millones, eso es una verdadera burla. Eso es aprovecharse de la coyuntura electoral, porque esos 5 millones no van a servir para esa comisión. Esa comisión necesita un presupuesto robusto. La comisión de búsqueda es por ley, no porque Yunes quiera venir a regalarnos esos 5 millones. Es una ley que surgió, que ya se aprobó en noviembre del año pasado. ¿Y que se requeriría? Se necesita un presupuesto robusto. ¿De cuánto estamos hablando, Lucía? 5 millones, pues estaríamos hablando de más de 20 millones de pesos. Okay. Porque hay que crear la fiscalía de la nada. La fiscalía no puede, necesita pagarse empleados, poner oficinas, conseguir tecnología para la búsqueda, herramientas, dinero para apoyo de búsqueda. Estamos hablando de un capitalito que no se compara lo que ellos se gastan en campaña, por ejemplo. Okay. 5 millones, pues ya vimos que él tiene un reloj que cuesta más que eso. Muy bien, Lucía, pues muchísimas gracias y esperemos que se resuelva esto, esperemos que realmente lo que ustedes están solicitando les llegue, porque noto la desesperación que ustedes tienen como madres. Te agradezco mucho el hecho de que nos hayas contestado la llamada. Gracias, que estés muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Hasta bueno, luego. Ella es Lucía Díaz Ejenao, es integrante del colectivo Solecito de Veracruz, y eso es lo que ella comenta, de que esos 5 millones que supuestamente les están prometiendo, pues no va a alcanzar para nada, para lo que es realmente esta búsqueda que tienen de los desaparecidos. Fue autorizado por el Congreso que el rancho El Faunito, decomisado a Duarte, sea otorgado al Instituto de Ecología de Veracruz. Diputados de la legislatura del Estado aprobaron el dictamen por el cual se autoriza al titular del Poder Ejecutivo otorgar en comodato por un periodo de 20 años el predio denominado El Faunito, ubicado en el municipio de Fortín y con una superficie de 58.076 metros cuadrados a favor del Instituto de Ecología AC. De acuerdo con el dictamen, este predio deberá destinarse a fines de investigación en ecología básica y agroecología, enfocada a la cafeticultura, Centro de Capacitación para la Conservación, Gestión Ambiental, Sustentabilidad y Educación Ambiental,
desarrollo de reuniones y eventos académicos de relevancia nacional e internacional. De igual forma, la creación de espacios públicos, como es un jardín botánico en el que se pueden preservar y exhibir las especies endémicas representativas del bosque mesofólico de montaña de la selva alta, características de la barranca de Metlac, tales como plantas, orquídeas, bromelias y vainilla. Los recursos económicos que se obtengan serán destinados preferentemente a cubrir gastos contingentes no previstos y a proyectos de inversión adicionales a realizarse durante el transcurso del presente ejercicio fiscal, conforme lo establece el artículo 201 del Código Financiero para el Estado de Veracruz. Para Abacón, Marlene Morales. Bueno, y fíjese usted que son unos 20 campesinos del municipio de Tezonapa que resultaron heridos, esto luego de un choque registrado en el autobús en el que viajaban contra un tráiler. El accidente se registró sobre el kilómetro 251 de la autopista Puebla-Veracruz, esto en el municipio de Nogales. Al parecer, el autobús turístico de la ciudad de Córdoba, que transportaba campesinos provenientes de Sinaloa, se quedó sin frenos cuando descendían de lo que es la zona de las cumbres. Por la velocidad, se impactó con la parte trasera de un tráiler de caja seca, propiedad de la empresa Tres Guerras. Bueno, debido al accidente, fue necesaria la hospitalización de tres personas mismas que fueron trasladadas por personal de la Cruz Roja y también de Capufe al Hospital Regional, esto en Río Blanco, Veracruz. Les comento que un hombre fue asesinado en lo que es la zona rural del municipio de Minatitlán, esto en lo que es el sur del estado de Veracruz. La víctima fue localizada en el interior de una camioneta tipo Jeep. Esto fue en la comunidad El Tortuguero. La persona fue identificada como Reyes Ramos Ibarra, trabajaba como médico y hasta el momento pues se desconoce el móvil de los hechos. Las autoridades policíacas acordonaron la escena para las investigaciones correspondientes. Nos vamos a la zona centro, nos vamos a Orizaba con nuestro compañero Mario Ramírez, que nos tiene información de lo que ha venido aconteciendo en las últimas horas. Adelante. Muy buenas tardes, Araceli, me da mucho gusto saludarte y también saludar al auditorio. Vámonos rápidamente a lo que es la información. Dos máquinas de la empresa Ferrosur se descarrilaron anoche, afortunadamente no se volcaron, sobre las viviendas que se ubican cerca del lugar conocido como la estación en Fortín. Las causas fueron en el tren, el cual ocasionó que se saliera de las vías. La situación estuvo controlada por personal de Ferrosur y no pasó a mayores, y el hecho generó la rápida movilización de diferentes grupos de auxilio, los cuales se encontraban trabajando para poder reincorporar las máquinas a las vías del tren, evitando un accidente mayor. En otra información, y esto en Córdoba, Veracruz, un motociclista resultó lesionado al derrapar en su unidad durante la mañana de este martes en el bulevar de la USB, luego de evitar ser arrollado por un camión tipo plataforma que transportaba material para construcción y que circulaba en el carril contrario. El motociclista fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja, mientras que peritos de tránsito municipal tomaban conocimiento. Y ya para finalizar, quiero informarles que dos sujetos armados asaltaron esta madrugada de martes la farmacia Guadalajara de la calle 9 entre avenidas 2 y 4, luego de someter a los empleados y golpear a uno de ellos para apoderarse de dinero en efectivo y escapar. Policías estatales llegaron al lugar solo para entrevistarse con los agraviados y se retiraron. Tres empleados, dos mujeres y un hombre llegaron a las instalaciones de la Cruz Roja por sus propios medios para recibir su atención médica. Hasta aquí mi reporte. Para Abacom Noticias les informó Mario Ramírez. Bueno, y es momento también de ir con nuestro compañero Zenén Domínguez. Vamos hasta Córdoba. Y bueno, las autoridades actualmente están pidiendo que se extremen precauciones si usted va a viajar por aquella zona de las montañas, porque la verdad se han registrado muchos, pero muchos accidentes. ¿Verdad, Zenén? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Los saludamos desde la ciudad de Córdoba, en la zona centro del estado de Veracruz. Y bueno, pues, un llamado a los automovilistas, a la gente que circula por las carreteras estatales, autopistas, y sobre todo, pues las carreteras del estado, las vecinales. Y es que en la zona montañosa ha llovido mucho, está resbaloso el pavimento,
hay dejamientos de cerros en varios lados, sobre todo hay mucho accidente automovilístico. Últimamente hemos visto mucho accidente en los puentes, han caído a los puentes aquí en Chocamancos, Comatepec, en la zona de Cuitláhuac y Yanga, se han registrado muchos accidentes serios, ha caído mucho carro a los puentes porque está resbaloso el pavimento, porque en las noches no hay poca visibilidad por las intensas lluvias que están registrando aquí en la zona central montañosa. Así es que es un llamado a todos los automovilistas que circulan, lo hagan con precaución, y de verdad es que sí se han registrado accidentes muy fuertes como lo estamos presentando en las imágenes, por lo cual las autoridades, tanto Federal de Caminos, Tránsito y Protección Civil, pues recomiendan andar con precaución en estas carreteras. Es lo que tenemos, nos vemos mañana. Fíjese usted que durante el transcurso del día y hasta el próximo jueves se estarán presentando lluvias nocturnas y por la mañana también persistirá el cielo mayormente nublado, que irá pues disipándose en lo que es el transcurso del día, dejando periodos importantes de sol, según lo informó el área de meteorología de la Secretaría de Protección Civil en el estado de Veracruz. Bueno, de acuerdo a esto, la lluvia se estará registrando durante la noche y madrugada del día de mañana miércoles, con acumulados de 5 a 20 milímetros, aunque no se descarta que de manera aislada también se presenten acumulados de hasta unos 30 milímetros. Se recomienda tomar las precauciones debidas, pues no se descarta que esta noche se puedan presentar algunas lloviznas aquí en lo que se refiere a la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Anoche llovió y con un aguacerito que se vino más o menos fuertecito, no le quiero ni platicar cómo estábamos aquí en lo que es el centro de la ciudad de Veracruz, inundados completamente, así es que tenga usted precaución. Gerardo Amador, vamos contigo. ¿Y qué pasa en el Boulevard de Veracruz? Adelante. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Me encuentro sobre el Boulevard Manuel de Vilacamacho, el cual pues está llevando a cabo los trabajos de rehabilitación por las lluvias que se han estado registrando en la noche y muy temprano estos días. Pues bueno, parte de la guarnición de la banqueta que se está colocando en estos momentos precisamente en Villa del Mar, pues se vio afectada, se cayó, hubo un deslave en esta obra, en la banqueta, y a partir de ayer lunes pues comenzaron nuevamente los trabajos de rehabilitación, de la rehabilitación del bulevar. Así es que pues si usted transita por esta zona del bulevar de Villa del Mar, específicamente desde el Asta Bandera hasta lo que viene siendo el Muelle de Pescadores, lo que es conocido como el Muelle de Pescadores, pues se reduce la circulación a dos carriles, así es que pues tenga usted muchísima precaución al transitar por aquí. También el tráfico se hace presente en las horas pico y con el calorcito y el tráfico, pues bueno, llega a haber inclusive algún accidente. Así es que tenga usted mucha precaución, tome vías alternas, ya que estos trabajos de rehabilitación pues van a seguir todavía hasta los próximos meses. Así es que tome usted vías alternas y tome también precauciones, ya que las lluvias van a continuar por lo menos hasta el fin de semana. Muy temprano y por la noche, la madrugada, las lluvias en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Hasta aquí el reporte, Araceli. Muy buenas tardes. En la avenida Oriente 9 y Andador Minerva del Infonavit Buenavista se registró un hundimiento por el mal estado precisamente del asfalto y de las lluvias que se han venido registrando en las últimas horas. Esto sucedió durante la noche de lunes. Un camión repartidor incluso de agua cayó en ese hueco que usted está viendo, quedando una de sus llantas atoradas, por lo que tardaron pues varias horas en poder sacarlo de este lugar. Vecinos de la zona dieron a conocer que es la tercera vez que pasa este tipo de situaciones, que ha sido ya reportado, pero que no acuden ni a rellenar la tierra con tierra, y ya está presentándose cuarteaduras en lo que las partes de algunas de las viviendas. Se dio a conocer que los socavones anteriores se han fracturado todo el ancho de la calle, por lo que temen que nuevamente el hundimiento se haga más grande, afectando a todo lo que se refiere a las viviendas de ese lugar. Así es que hay que tener mucha, pero mucha precaución en lo que se está registrando precisamente en estos momentos ahí en esos hundimientos de la ciudad de Veracruz. Y vamos a la capital del estado, vamos a Jalapa con nuestro compañero Acer Oropesa. Y bueno, una manifestación por allá, Acer, ¿qué pasó? Muy buenas tardes, pero antes, ¿cómo ha estado la lluvia allá en Jalapa?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos desde la capital del estado. Saludos a todo tu auditorio, Araceli. Las lluvias han cesado y afortunadamente esto de los encharcamientos y algunos a veces reblandecimientos de tierra, perdón, han cesado gracias a que, bueno, ha salido el sol la mayoría de lo que llevamos del día y aunque sí se ha nublado el físico de la capital, pues no ha habido precipitación fluvial. Eso ha ayudado a diferentes puntos de la capital del estado. Y bueno, ya iniciando con la información acerca de la manifestación, este día integrantes de la asociación civil marcando el paso por los que menos tienen, protestaron en la avenida Arco Sur, en la capital del estado, debido a la construcción de una gasolinera en la reserva territorial, supuestamente propiedad de Andrés Deseiro y Edgar Espinoso. En ese sentido, Eleno Hernández Hernández, presidente de la asociación, indicó que el Ayuntamiento de Jalapa, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, le da anuencia a la construcción de una gasolinera en la zona de la reserva, el cual, dijo el entrevistado, era para personas sin una propiedad y a las cuales nunca se les entregó. Con pancartas y cartulinas manifestaron que el terreno es de 4.000 metros cuadrados, además de que el entrevistado indicó que también han destinado casi 22 hectáreas a edificación de negocios y oficinas, las cuales van desde el Instituto de Pensiones del Estado, que está justo sobre la avenida Arco Sur, hasta el Tecnológico de Jalapa, los cuales dejaron para la población desde el sexenio de Miguel Alemán. Refirió que la intención de esta obra, que no empezó este año y que hay una documentación con respecto a Ramón Salas Hernández, quien era el director de desarrollo urbano de la administración municipal pasada, para que desde noviembre se pudiera construir justo antes de que terminara precisamente la gestión del alcalde Américo Zúñiga Martínez. Por ello apuntaron que fueron solapados por el exalcalde de Jalapa, por lo que hicieron un llamado al gobierno estatal para que rectifique la situación, ya que acusó que son terrenos que robaron, a decir del entrevistado, gente de Javier Duarte de Ochoa y que están ahorita en el ayuntamiento de Jalapa, Araceli. Qué barbaridad. Pues muchísimas gracias, Acer, por tu información y sigue cuidándote mucho. Muchas gracias. Que tengas muy buena tarde. Que tengas muy, pero muy buena tarde. Oigan, pues, ¿cómo va? Estamos viendo aquí en el marcador Rusia 3, Egipto 1. ¿A qué minuto metió Egipto ya? Que ya no me di cuenta. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues así está ahorita el partido, así es que para que usted esté muy pendiente. Al minuto 74, Egipto mete su primer gol y bueno, Rusia lleva 3 goles ya en estos momentos. ¿Qué le parece si nos vamos a los deportes con Miguel Peña? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Araceli, amigos de Abaco Noticias. Ahora en la sección deportiva, la presente justa mundialista se ha convertido en un verdadero reto obtener un triunfo para algunas selecciones nacionales, como es en la jornada de hoy, donde David derrotó a Goliat. A continuación, vayamos a la siguiente información deportiva. En los deportes, la FIFA realizó un llamado de atención a la Federación Mexicana de Fútbol por el grito homofóbico que se percibió durante el encuentro ante Alemania. Dennis de Klos, director general de selecciones, confirmó la llamada de atención, pero no se descarta que en cualquier momento pueda llegar una multa. Aficionados mexicanos fueron expulsados del estadio Luzinski en el juego del pasado domingo por emitir esos cánticos, y es algo que queremos que se nos vuelva a pasar, mencionó Gerardo Torrado, director deportivo. Aunado a esta problemática, es un buen momento para mandar un mensaje, invitando a la gente a no gritar. Ya hay diferentes normas, sería una lástima que la gente lo deje entrar. Es bonito escuchar el cielito lindo y el grito de México. Deben evitarse los castigos, señala Marco Fabián en conferencia de prensa. El mediocampista del Eintracht tuvo contacto con los jugadores de Alemania tras la victoria e hizo una mención especial a ellos, su afición y técnico, al reconocer el buen juego del Tri y aceptar la derrota. Además, en resultados de la jornada de hoy, 2 encuentros rompieron la quiniela mundialista. Los primeros en debutar serían las selecciones de Japón y Colombia. Sin lugar a dudas, la favorita a llevarse los 3 puntos era el conjunto cafetalero. No obstante, la escuadra del Sol Naciente sorprendió al triunfar 2-1, con goles de Shinji Kagawa, Yuya Osako y por los colombianos descontó Juan Quintero.
En el segundo duelo de la jornada, Senegal y Polonia hicieron su aparición en el Estadio Critié para finalizar la primera vuelta de la fase de grupos. En un encuentro de ida y vuelta, los africanos hicieron pesar en el marcador al derrotar 2-1 a los polacos, con un autogol del defensor Chionet y otro tanto de Bayeniam, decretaron el marcador final. Krikoviak descontó para los europeos. Y bueno, amigo, como podrán ver, las sorpresas en este mundial seguirán a flor de piel. Por lo pronto, ha sido todo en cuestión deportiva, pero continuamos con más información. Regresamos contigo al estudio, Araceli. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, yo soy Minerva Cobos, las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes, no nos fallen. A la altura de sus necesidades clínicas, Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Pensando en su salud, bienestar y en su tranquilidad, ponemos a su disposición laboratorios, personal capacitado y equipo médico de alta tecnología. Ofrecemos consulta general y atención a empresas, electroencefalogramas, ultrasonidos, análisis clínicos, exámenes precisos de urología y audiología. Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Siempre pendientes de su salud con diagnósticos rápidos y precisos. Avenida Flores Magón, esquina Pérez Abascal, Veracruz, Veracruz. Muchísimas gracias a las personas que siempre nos están viendo a esta hora. Gracias a Enrique Gio Molina, pues nos da las buenas tardes. Muchísimas gracias por tus comentarios. Enrique Gio Molina, pues nos manda saludos. Y bueno, María Pérez también nos da las buenas tardes. Elena Viñas Antonio, muchas gracias, muchas felicidades y gracias por estarnos viendo. Pedro Soledad Guzmán Jiménez, claro que sí entiendo lo que decían las señoras del Solecito, Pedro, pero bueno, pues tendría yo que pues especificar, mejor dicho, qué es lo que estaba pasando con ellas. Hablan de la atención que no se les daba y también hablan de la atención que en estos momentos tampoco se les está dando, y por eso la reiterada pregunta de que si tampoco se les estaba ayudando en estos momentos. Pero acepto tus comentarios. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora con Ramiro Gómez y la información del estado del tiempo. Adelante, Ramiro. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Bueno, pues una tarde medio nublada aquí en el puerto de Veracruz. Se nubló un poquito, pero la temperatura está alta. 31 grados a la sombra, la sensación térmica cercana a los 37, tenemos 75% de humedad. En la capital del estado se mantiene sobre los 23, 24 grados en Orizaba, está nublado, esperamos lluvias esta tarde, noche en aquella región nuevamente, hay que tomar precauciones, ha llovido intermitentemente y se mantiene esta condición para lluvias. En el norte del estado también esperamos lluvias para esta noche, primeras horas del día de mañana. Y hacia el sur del estado ha disminuido los nublados. Aquí en la imagen de satélite observamos poquito claro el sur del estado de Veracruz, la costa central y la región montaña central con algunos nublados en este momento. Y la mayor concentración de nubosidad se mantiene sobre el norte del estado de Veracruz, el sur de Tamaulipas, el estado de Texas y también ya Luisiana y también cerca de la Florida hay condiciones para lluvias en los Estados Unidos. En el Caribe de momento no tenemos actividad tropical importante, en el Pacífico tampoco, ya se ha pues prácticamente desbaratado esta que fue tormenta tropical Carlota. Ya en este momento, bueno, empieza a brillar el sol en el Pacífico mexicano. Y las condiciones se mantendrán así en los próximos días. Va disminuyendo el potencial de lluvias. De momento no tenemos ondas tropicales que se acerquen por el Caribe. Y tendremos, bueno, la condición para lluvias únicamente como es normal en esta época del año. Noche, madrugada y primeras horas de la mañana en la costa. Nublados convectivos que se van generando. Algunos nublados como el día de ayer que se vino una nube desde la montaña. No alcanzó a elevarse sobre la ladera y se regresó y cruzó por aquí, por el puerto de Veracruz. No dejó lluvias en la zona de Boca del Río ni en Alvarado. Sí dejó lluvias aquí en la costa central del estado de Veracruz, en el puerto de Veracruz, un poquito más hacia el norte, hasta Cardel. Pero en general esta va a ser la condición, lluvias de nocturnas a matutinas en la costa, tardes y noches seguirá lloviendo en la montaña, y también tendremos algunas lloviznas aisladas en las primeras horas de la mañana en la montaña, hay que tomar precauciones, se mantendrá el cielo ya
con unos claros un poquito más a partir del día de mañana en la región montañosa central. Y aquí en la costa también tiende a despejar un poquito más y elevarse un poquito más la temperatura. Seguirá mayormente nublado en el norte del estado mañana y tendremos condiciones favorables para hacer actividades al aire libre en el sur del estado, sí. Y el calor a todo lo que da. Ya en este momento tienen 34 grados a la sombra, sensación térmica de 40 en el sur del estado este medio. Hasta aquí con el pronóstico. Buenas tardes y buen provecho, doñita. Gracias, Ramiro, por la información. Bueno, hay que tener la precaución debida para evitar que nos llegue un aguacerazo en plena calle. Y bueno, el presidente del Congreso del Trabajo, Benjamín Gutiérrez García, ungió al gobierno mexicano para aumentar el salario mínimo con el fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pues dice que países que se encontraban mucho más rezagados en lo que son los temas laborales, pues ahora cuentan con salarios mínimos adecuados para lo que es un pleno crecimiento económico. Lo anterior fue manifestado en el marco de la rueda de prensa que ofrecieron organizaciones sindicales adheridas a la Confederación de los Trabajadores de México para desmentir a un grupo de trabajadores que aseguraron un presunto desplazamiento de mano de obra por parte de empresas extranjeras en los trabajos de creación del nuevo puerto de Veracruz. Bueno, se expresó que desde hace ya muchos años han exigido que se aumente el salario mínimo, sin embargo, nunca los toman en cuenta bajo el argumento de que se trataba de una cuestión inflacionaria, aunque es necesario que las autoridades implementen este aumento con el fin de lograr un desarrollo económico real y una mejora en la calidad de vida de los trabajadores. De acuerdo al presidente de la Asociación de Avicultores del Estado de Veracruz, Rafael Reyes Bañuelos, bueno, el mercado de la comercialización de pollos crecerá en un 10% durante el presente año. Se dio a conocer que no hay incertidumbre por la revisión del trabajo de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá y que en Veracruz está creciendo y produciéndose muy, pero muy bien. Apuntó que los productores esperan un crecimiento en lo que es el sector avícola de la entidad, aunque se tienen proyectos de nuevas construcciones y también de nuevas granjas. Se dijo que la producción mensual es de cerca de 20 millones de aves, ya que hay 15 empresas en lo que es el territorio veracruzano. Y la Comisión Estatal para la Atención y Protección a los Periodistas anunció pues la realización de un curso de periodismo de investigación. La presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas, Ana Laura Pérez Mendoza, dio a conocer el premio Periodismo de Investigación con premios hasta de 20 mil pesos. Entre los requisitos que se necesitan es que el periodista participante radique en territorio veracruzano, además de que su trabajo haya sido publicado en un medio de comunicación particular o independiente de Veracruz, el país o internacionalmente. De esta manera, informaron que premiarán el primer y segundo lugar con 20 mil y 10 mil pesos respectivamente y serán en las categorías prensa escrita, fotografía y multimedia, lo que incluye televisión, radio o digital. Indicó que los trabajos serán recibidos desde el lunes 18 de junio hasta el domingo 30 de septiembre a las 11:59 de la noche. De esta forma, mencionó que los temas de investigación periodística son libres y debió haberse publicado en un periodo que comprende del 1 de diciembre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018. Aclaró que un periodista puede enviar un trabajo por cada una de las categorías. No obstante, sería acreedor a un solo premio. El comité evaluador será integrado por 5 periodistas y académicos con conocimiento de periodismo. Los resultados se conocerán el viernes 9 de noviembre por medio de la página de la CEAP y las redes sociales de la misma comisión, con la que la premiación se llevará a cabo el día 16 de noviembre en Jalapa. Para Abacón, Marlene Morales. Bueno, así es, nos vamos ahora con lo que son el proceso electoral y vamos a decirles cómo puede usted ubicar su casilla para votar en las próximas elecciones. Ya sabe usted, el día domingo 1 de julio hay que buscarla, pues ahí su credencial para votar con fotografía le tiene precisamente en dónde puede usted ver para que vote en el lugar específico y no tenga que usted andar buscando por varias partes la casilla que le corresponde. Vamos a escucharlo. Para participar en las próximas elecciones del 1 de julio de 2018, se pueden utilizar las herramientas de la plataforma digital que facilita el Instituto Nacional Electoral. Puedes hacerlo utilizando el buscador Ubica tu casilla Elecciones 2018, que te permite encontrar las urnas en donde podrás emitir tu voto. A través de la página Ubica tu casilla,
a la que puedes acceder a través de Google, deberás seleccionar tu entidad electoral, poner tu número de sección y presionar Enter o hacer clic en el icono de lupa. Si tienes algún problema para ubicar tu casilla, presiona el signo de interrogación, regularmente ubicado del lado derecho o en el botón de la lupa, y de esta forma podrás encontrar tu casilla electoral. Respecto a las casillas especiales, estas funcionarán para aquellos que se encuentren fuera de su domicilio, ciudad o estado. Para ello tendrán que seleccionar el estado en el que se encuentran y hacer clic en el enlace Casilla Especial. Para Abacom, Gerardo Amador. Bueno, y de acuerdo a información que nos está llegando del organismo público local electoral, se dice que las boletas electorales no están siendo resguardadas por el ejército. El consejero presidente del organismo público local electoral de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, mencionó que las boletas electorales no son resguardadas por elementos del ejército en ninguno de los 30 distritos electorales del estado. En entrevista, el consejero electoral rechazó que no haya suficiente seguridad, ya que existen 4 cámaras en el interior de la bodega, lo que no existe en el resto del país. De esta forma, negó que los hechos delincuenciales pueden influir en la inhibición del voto el próximo 1 de julio, ya que esperan que el 70% del padrón electoral vaya a sufragar. La seguridad pública es un tema, y la seguridad en el tema electoral es otra. Nosotros no tenemos ningún reporte en los 30 distritos por violencia. Están trabajando normalmente y no ha habido ninguna amenizada de nadie. Yo creo que la gente va a salir a votar, hay mucha expectativa, sentenció. También informó que los partidos políticos pidieron la intervención de las fuerzas federales para ser trasladadas y también resguardar boletas electorales. Advirtió que giraron 2 oficios, uno al secretario de Gobernación y uno más al presidente del INE, con la idea de solicitar fuerzas federales. Por parte del INE, no hemos tenido respuesta hasta el día de hoy. Por parte de la SEGOP, el oficio fue turnado el mismo día que yo lo mandé a la Policía Federal, indicó Bonilla Bonilla. Destacó que las boletas fueron resguardadas no solo por la Secretaría de Seguridad Pública, además de la Policía Federal, por lo que su traslado fue vigilado. Para Abacón, Marlene Morales. Bueno, les comento que el candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez El Bronco se lanzó contra el candidato Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de generar inestabilidad económica y social con sus declaraciones sobre las reformas estructurales, educativas y energéticas. En sus cuentas en redes sociales, El Bronco refrendó su postura con respecto a que las contradicciones y posturas poco prudentes de López Obrador en las materias referidas están generando, dice, intranquilidad entre los inversionistas y también sectores como, por ejemplo, el sector magisterial. Incluso sugirió que la debilidad del peso mexicano frente al dólar podría estar asociada a las declaraciones del ex jefe de gobierno capitalino. ¿Cómo ven ustedes? Pues ahora sí se aventó fuerte El Bronco en contra de Andrés Manuel. Y por otra parte, el candidato a la presidencia de México por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, pues asumió el compromiso de convertirse en el mejor presidente de los tiempos modernos de México. A través de sus redes sociales aseguró que aún hay tiempo para poder decidir por un futuro de unidad, esperanza, certidumbre, desarrollo, seguridad y, por supuesto, lo que más queremos, la paz social. Para hacerlo posible, pidió el voto de los ciudadanos como un voto libre, razonado y, por supuesto, un voto útil. Por cierto, que Meade va a estar el día de mañana aquí en la capital del estado a las 18:30 horas. Va a tener un meeting en el Museo Interactivo de la Ciudad de Jalapa. Es parte de, pues, ya prácticamente las últimas reuniones que tiene aquí en la capital del estado José Antonio Meade. Entonces, el día de mañana va a estar en la Ciudad de Jalapa, en lo que es el Museo Interactivo, a las 18:30 horas. Por otra parte, dice, no me voy a marear con el poder. Esto aclara Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, frente a más de 10,000 simpatizantes que estuvieron reunidos en lo que es la Plaza del Ángel de esto de Chihuahua. Señaló que tiene la aspiración de ser un buen presidente y dijo, no quiero pasar al basurero de la historia como Santa Anna o como Victoriano Huerta o como Carlos Salinas de Gortari.
como el traidor a la democracia, dice, como lo fue Vicente Fox, o como el falsario irresponsable de Felipe Calderón, que se robó la presidencia y convirtió al país en un cementerio. Bueno, no voy a pasar a la historia como Enrique Peña Nieto y no me voy a manchar de corrupción. Además, me voy a someter a la revocación del mandato. Les digo, pues ya cada uno está sacando los trapitos al sol del otro, porque ya prácticamente las campañas están a unos cuantos días de concluir. Por su parte, digo, la coalición por México al frente, comprendida por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que abandera Ricardo Anaya Cortés, presentó una denuncia de hechos en contra del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el candidato presidencial José Antonio Meade, y contra quienes resulten responsables por los posibles actos de cohecho que se cometieron en la firma de un contrato para el suministro de etano al complejo petroquímico etileno 21, esto de Petróleos Mexicanos. De acuerdo con la demanda presentada ante la Procuraduría General de la República, se denuncian dos hechos en específico. La firma del contrato del suministro del etano, celebrado el día 19 de febrero del 2010, entre Pemex, Gas y Petroquímica Básica, y los decretos por virtud de los cuales el gobierno federal desplazó legalmente a los posibles competidores de pues la empresa IDESA mediante el incremento de impuestos a la importación de polietileno para permitirles vender polietileno caro aquí en nuestro país. Bueno, por cierto, también les comento, Anaya va a estar el día de hoy, está previsto Anaya que esté también en la capital del estado a las 5 de la tarde en lo que es la estatua en la entrada del fraccionamiento Las Bugambilias de El Sumidero. Ahí va a estar Ricardo Anaya el día de hoy a las 17 horas. Y fue resuelto por el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación que votos a favor de Margarita Zavala serán definitivamente nulos, así es que no los utilice. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 4 votos a favor y 2 en contra, modificó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral respecto a los efectos jurídicos de los votos que se emitan a favor de la excandidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala. La Sala Superior determinó la candidatura de la ex primera dama perdió todos sus efectos jurídicos, razón por la cual los votos serán considerados como nulos y no como sufragios para candidatos en registro. Por lo tanto, tendrán efectos legales para determinar la votación nacional emitida y para el recuento de sufragios en el caso de que la cantidad de votos nulos sea mayor que la diferencia entre los votos del primero y el segundo lugar. En caso de que el elector marque en la misma boleta la casilla de Zavala, Gómez del Campo y de algunos de los otros candidatos presidenciales, el voto será para el aspirante que tiene el registro. La Sala Superior señaló que esta interpretación, que presupone la existencia y validez del sufragio a partir de la voluntad o intención del votante, da efectividad plena al derecho humano de voto activo y pasivo. Para Abacón, Omar Villegas. Pues ya se terminó Rusia-Egipto, ganó Rusia con 3-1, así es que así quedó el marcador el día de hoy. Para ustedes que están haciendo las quinielas, ¿cómo quedaron? Espero que vayan ganando los que pues van adelante, a ver qué tal les va en esas quinielas que están llevando de acuerdo a los partidos que se están jugando día a día. Gerardo Amador, vamos contigo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos de Abacón? Estamos en la sección de la queja ciudadana y el día de hoy estamos en la calle de Negrete de la colonia Zaragoza, junto al Parque Zaragoza, muy conocido aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Y pues vean en qué condiciones se encuentra esta calle, la cual ya desde la administración pasada nos comentan no se ha parado ninguna autoridad por aquí, no ha habido un programa de bacheo, nada en absoluto. A una cuadra más se encuentra Altamirano, en donde inició el programa de bacheo hace ya casi 3-4 meses, y pues una cuadra antes se encuentra Negrete y no le hicieron absolutamente nada. Encuentran estos baches y la carpeta asfáltica, la cual se encuentra bastante deteriorada y que es bastante molesto y también puede
producir un poco de enojo entre las personas que transitan por aquí en sus vehículos o caminando. También es calle de respuesta rápida, por lo cual es muy peligroso manejar por aquí cuando hay lluvia, ya que se inunda y cubre los hoyos, los baches, y bueno, es un caos por aquí. Así es que hacemos el llamado a las autoridades para que se acerquen, ya que inició el programa de bacheo una cuadra después en Altamirano, pero pues Negrete está en estas condiciones. Hasta aquí la queja ciudadana. Nos vamos ahora a los espectáculos. Vamos a ver qué pasa con los ricos y famosos. Paola Rojas ha pedido un alto a los ataques que ha recibido tras la filtración de un video sexual atribuido a su esposo, Luis Alberto Alves Sague. Aunque la periodista ya había hecho una petición similar en Twitter, en su columna de este lunes en El Universal, detalló las agresiones de las que ha sido víctima y señaló que también ha recibido acoso por parte de reporteros que persiguen una declaración que jamás dará ante una cámara. De acuerdo con el reporte de un portal extranjero, el rapero fue encontrado sin pulso dentro de su auto. La tarde de este lunes, Juicerón Freud, conocido como Triple X Tentación, fue encontrado muerto dentro de su carro. Al parecer habría recibido un disparo. El joven de 20 años fue hallado dentro de su vehículo BMW en Miami Beach. Diego Boneta compartió con sus seguidores de redes sociales la feliz noticia de que inició las grabaciones de la película Terminator en Madrid, España. A través de algunas publicaciones, el actor, ahora es reconocido por su protagónico de Luis Miguel la serie, comentó: primer día de rodaje de Terminator, estoy aquí en Mark, aquí listos a darle. Besos y saludos. José Manuel Figueroa mantuvieron su palabra y horas después de que la selección mexicana le ganara a Alemania en su debut en el Mundial de Rusia, ambos cantantes perdieron su cabellera. A través de su cuenta de Instagram, los artistas compartieron algunas imágenes presumiendo su nuevo look, luego de que los jugadores mexicanos vencieran 1-0 a sus contrincantes alemanes. Familiares de la novia de Esteban Loaiza sufren fuerte accidente. Ros Labra, novia del ex pelotero, reveló a través de su cuenta de Instagram que su familia sufrió un accidente automovilístico. De acuerdo al relato de la actual pareja, el viudo de Jenny Rivera, sus padres y sus dos hijos iban a bordo de un carro Ford Mondeo 2018 cuando ocurrió el lamentable suceso. Los seguidores de la serie El Señor de los Cielos están muy preocupados debido a que Rafael Amaya está muy delicado de salud a causa de una enfermedad llamada histoplasmosis. Al parecer, durante las grabaciones de la serie, el actor aspiró excremento de murciélago, lo que le ocasionó dolor de tórax, escalofríos, fiebre, tos, salpullido y dificultad para respirar, por lo que estará bajo vigilancia médica por 6 meses. Paraba con espectáculos, Norma Reina Camacho. Bueno, fíjese usted que nos está llegando este servicio social. Ojalá y pudieran algunas personas atender esta situación que se está presentando. Sucede que un bebé de aproximadamente unos 6 meses de nacido, se encuentra internado en un hospital de aquí de la ciudad de Veracruz, ubicado en el fraccionamiento Nuevo Veracruz. Y bueno, él necesita de manera urgente, sangre del tipo O positivo. Bueno, al respecto, la mamá de este pequeño, la señora Celia Guerra, pues dice que pues debido a un percance, el bebé que es prematuro, pues requiere de sangre, pero sangre fresca para poder transfundirle precisamente en estos momentos. Ella pone a disposición un teléfono, el teléfono 2294 16 2294-06-38-61. Lo está poniendo a disposición de todos ustedes para que quien pueda donar sangre, pues pueda apoyar a este pequeño bebé de tan solo 6 meses y medio de edad. Así es que si usted puede apoyar esta causa, se le va a agradecer muchísimo. Es un bebé que pues quiere vivir y que necesita en estos momentos de una transfusión sanguínea.
Dos personas murieron y cuatro más resultaron heridas durante un ataque a tiros a las afueras de un cibercafé. Esto sucedió en el centro de la ciudad sueca de Malmo, según informaron medios locales de comunicación. Bueno, este tiroteo se registró, les decía, afuera de este café internet, y que dejó seis personas heridas, de las cuales un hombre de 18 años y una mujer de 29 murieron en lo que fue un hospital a donde fueron trasladadas. La policía acordonó un área de 100 metros en la zona de el Malmo y se cuestionó la entrada y la salida de urgencias del hospital con el fin de garantizar la seguridad de las personas que estaban allí heridas y también del personal del centro de salud. ¿Y qué pasa con Donald Trump? Bueno, pues sostiene tolerancia cero, dicen, ante los inmigrantes. Es que eso siempre lo hemos visto. La separación de los niños de sus padres sin papeles al cruzar la frontera de Estados Unidos, medida impuesta por Donald Trump, desató un alud de críticas de la clase política, tanto demócratas como notables republicanos, y un rechazo frontal de Naciones Unidas. El mandatario Trump, que hace bandera de su cruzada contra la inmigración irregular, insistió en la línea dura de que Estados Unidos no será un campo de migrantes, no será un centro de acogido de refugiados, no bajo mi mando, enfatizó Trump. Bajo el mandato de la tolerancia cero, el gobierno de Estados Unidos ordena desde primavera que todo aquel que trate de entrar en el país de forma ilegal debe ser procesado, mientras que los menores no pueden entrar en las prisiones de adultos y son separados de sus familiares y recluidos en otros centros. Casi 2.000 niños han sido separados de sus familiares en tan solo 6 semanas, buscando un efecto disuasorio ante quienes planean entrar. Para Abacón, Omar Villegas. Pues ahora sí que con esta me despido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Yo los veo mañana en punto, como siempre, de las 2 de la tarde. Espero que usted esté con nosotros el día de mañana con información que le vamos a tener, por supuesto, que a usted le interesa. Los veo mañana. No me falle.